Grupo Cero Televisión. Muy buenas, estamos en el programa Psicología de las Buenas Costumbres. Miguel Oscar Menaza. Quedamos en que íbamos a hablar hoy en el episodio número 3 del programa de las mujeres. De las mujeres, porque recuerdo que en el programa anterior usted hizo referencia a que hacía un paralelismo entre las mujeres y las máquinas del casino. Y me llamó un poco la atención. Bueno, con la mujer uno puede hacer el amor cuando la mujer quiere. Y con la máquina uno puede ganar cuando la máquina quiere. Esa es la similitud. Bueno, pero que la mujer la quiera o no. La diferencia es que la mujer se cansa y la máquina no se cansa. Sí, pero la mujer, la máquina tampoco quiere o no quiere, ¿no? Oh, ¿dónde está el querer de la máquina? Bueno, había... Cuando quiere, quiere, y cuando no quiere, no quiere. Igual que la mujer. Ajá. ¿Sí? Entonces, el enigma de lo... Porque parece ser que para usted el enigma femenino ya no existe, ¿no? Que... El enigma femenino lo crea el hombre según su torpeza. Ajá. Si es muy torpe, ella es muy enigmática, y si es muy inteligente, ella es poco enigmática. Ajá. Qué interesante. Después también, yo lamento decir esto porque no es muy feminista, pero el 80% de las mujeres funciona a botón. Y el otro 20% a cuerda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que a botón? Sí, a botón. Por eso lo compara con la máquina del casino, a botón. Claro, mire. Yo sé qué palabra tengo que decirle para que usted se enoje. Ah, eso sí, es yo fácil. Sé qué palabra tengo que decirle para que usted se ponga contenta. Ve que funciona a botón. Bueno, pero eso es por sus conocimientos o por su saber inconsciente, ¿no? Bueno, pero... Y además no es algo particular de la mujer. Claro, temprano todos los hombres tendrán ese saber. Ajá. Imagínese dentro de 200 años. O la mujer cambia o la tenemos estudiada. Ajá. Así que convendrá cambiar, ¿no? Porque si conviene no van a hacer lo que quieren con nosotras. Claro, conviene cambiar. Cambiar constantemente para que no nos pillen nunca. Claro, esa es lo mejor. Levantarse todas las mañanas diferente a uno mismo. Y así nadie te puede descubrir, ni la policía. Ajá. Yo llegué hasta aquí, tengo 80 años. Y eso también para el hombre, evidentemente. Y yo llegué hasta aquí, 80 sí. años tengo. Bueno, pero usted se presenta bastante como una mujer, ¿no? Muchas veces dice que usted es como... Bueno, pero dice... con una pija así. Entonces, es una mujer... con unos atributos, ¿no? Esa mujer... Bueno, llamar atributo al pene es una incomodidad, es algo que molesta para acá, para que te vas a hacer un traje y te preguntan, ¿dónde calza? ¿A la izquierda o a la derecha? Para hacerte la postura del traje. No, es un incordio, el pene. Bueno, yo conozco varones que se lo han cortado. Dos o tres, ¿eh? Uno se llamaba Fernando, la se llama María Luisa, otro se llamaba... Sí, porque molesta el pene, ¿vio? Que lo tenés que poner para acá, que lo tenés que poner para allá. Que después cobra dimensiones desproporcionadas en cualquier momento. Se ríe la tonta como si nunca hubiese viajado en colectivo.
Viajá en autobús y vas a ver cómo el pene toma proporciones desproporcionadas. Proporciones desproporcionadas está mal dicho, no es castellano. Yo veo que hay gente que le pega a las mujeres. Sí, pero no de jugando para hacerlas gozar, sino que les pega. Y hay gente que le pega a las máquinas. Hay uno que ya rompió dos o tres máquinas en el casino. Pero ¿sabe cómo le pega cuando no? Y no, hay que ser amoroso. En todos los casos. Claro. Claro, si ella grita hay que decirle, mira, si doblas un poco las piernas te entra sin dolor. ¿Qué hay que problema? Ay, ay, ay. El problema mío es que yo soy feliz. Es el único problema que tengo. Y la gente se molesta con mi felicidad. Hay un señor en el casino que al ver el éxito que yo tengo con las mujeres del casino y con la máquina, va diciendo por ahí, dice, no le crean, no tiene 80 años, tiene 53. Pero se lo dice a todo el mundo, a todas las chicas le dice lo mismo. Ayer estuve pensando en una película que se llamaba El Superabuelo. Pero claro, no quise lesionar a la juventud, ¿no? Entonces. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Y todo al revés de lo que la juventud hace. ¿Con la educación? Viste que ahora hay un cuarto sexo, ¿no? Uh-huh. Que quiere decir que no tenés sexo. Uh-huh. ¿Cómo es eso? El tercero es los transexuales. ¿Y cómo es eso? Pues nada, que se vuelven amores platónicos. Asexuales. Supuestamente asexuales, pero así. Hay algunos que están en una categoría donde practican la masturbación. Y otros la masturbación, pero otros ni siquiera, nada. Eso van al cielo seguro. Y Dios lo caga patada en el culo, por idiotas. Qué barbaridad. Mira ahorita cómo se ríe. Esta sí que habrá cometido pecados. Ya le dije, cuando vayas al cielo, decí que va de parte mía, porque si no, te liquidan. Yo tengo una gran relación con Dios, con Jesucristo. Y la verdad, para el modo de vivir, mira lo que voy a decir, ¿eh? Me inspiró más Jesucristo que las teorías que llevo conmigo. Por el modo de vivir, ¿no? En lo único que no le hice caso es morirme a los 33 años. Pero en el resto. Bueno, una vez me pasó con un peronista de la vieja escuela, que de casualidad escuché una clase mía sobre el trabajo. Y entonces yo hablaba de Marx, que yo, entonces cuando bajé el tipo me dice, escuchame una cosa, pero eso que dijiste no es Marx, es peronismo. Así que, ya ves. Claro, a mí me quedan las cosas buenas, a mí de Perón me queda comida para todos, vivienda para todos. ¿Sabés lo que hizo con la gente que vivía a 3.000 kilómetros del mar? Obligó a las empresas a que en las vacaciones los llevaran al mar, a los empleados, que vivían a 2.000 kilómetros del mar, donde no podían llegar. Regaló vida. ¿Cómo? Regaló vida a toda esa total, gente. Total, total. Además hay provincias, por ejemplo Santiago del Estero, son todas árabes. Bueno, Perón los trajo y le dio una parcela de tierra a cada uno, para que poblaran esa tierra que estaba despoblada.
Sí, la reforma agraria. ¿Y después cómo? La reforma agraria fue incluso para sí, los sí. mismos argentinos. Los latifundios se hicieron. Terminó con los latifundios, partió los latifundios. Claro, después torturó a 3 o 4. ¿Pero quién, qué gobierno no tortura a 3 o 4 personas? Uh-huh. Es decir, que hay gobiernos que regalan vida a gente. ¿Cómo? Hay gobiernos que regalan vida o que dan la posibilidad que algunos tengan más vida de lo que tienen, y hay gobiernos que hacen lo inverso, vida, claro. que quitan vida, ¿no? Claro. Después hay errores que no hay que cometer. Yo creo que la Ayuso, cuando pone libertad, comunismo, está cometiendo un error gravísimo. Que lo va a pagar. Que no se pueden hacer ciertas cosas. Otro boludo del PP igualó a Iglesias con... Gabilondo. ¿Eh? Gabilondo. Con Gabilondo. Hay que estar ciego para hacer esa comparación. Ahora, la noticia del día es que no me ocupo más de la política. ¿Me entendiste? Uh-huh. Me importa un carajo lo que pase en el mundo. Sí, sí, se ve. A mí me va bien igual, con comunistas, con liberales, con Ayuso, con Monguete, con Poronguete. Además, los tiranos producen mucho neurótico, y si producen mucho neurótico, yo gano más dinero. No voy a estar en contra de los tiranos. Bueno, un poco en contra estoy, pero no. Pero también le hacen un bien a la humanidad, neurotizan a la gente para que la gente se psicoanalice. Ve que sin querer le hacen un bien a la humanidad. A mí ninguna persona me hizo daño, le dije un día no sé a quién. Me dijo, ¿cómo? ¿Y los militares? Le digo, militares no son personas, macho. Y bueno. Yo cuando era chiquito vivía en Argentina. Hacía cola los días de Reyes que te regalaban juguetes. Cola los días de Navidad que te regalaban pan dulce y una sidra. Escuchame bien lo que te digo. Nadie se quedaba sin sidra y sin pan dulce el día de Navidad. Y, ya, ¿viste? Y después, los únicos privilegiados eran los niños en la época de Perón, era verdad. Si tu papá te pegaba y vos lo denunciabas, iba preso o le cobraban una multa. Era verdad que los únicos privilegiados eran los niños. Bueno, Eva Perón creó la ciudad Evita, la ciudad infantil, todo con casas del tamaño de los niños, hospitales del tamaño de los niños, casitas del tamaño de los niños. Esa es la ciudad de los niños. Después en Buenos Aires crearon el Parque de la Ancianidad, para que todos los ancianos fueran, tuvieran ahí reposo, jugaban al ajedrez, jugaban a esto, a las bochas. No. Le invitó el Papa Evita a que fuera a visitarlo. Y le dije, ¿usted qué me va a regalar? Y se trajo unos collares de brillante, una pulsera. Al Vaticano. No, era un genio. Estaba muriéndose con cáncer final. Perón la sacó al balcón y ya dio un discurso porque había un problema y le solucionó el problema a Perón. Era un genio. Era una mujer. Bueno, inventó a las mujeres, Evita inventó a las mujeres. Perón inventó a los niños y Evita inventó a las mujeres.
Antes era difícil ser mujer o ser niño en Argentina. Mirá, más o menos un poco antes de Perón, Patrón Costa, le pidieron aumento a los cañeros, los que levantaban la caña de azúcar. ¿Sabés lo que hizo? Los metió a todos en el campo de caña de azúcar y quemó el campo, murieron todos. Patrón Costa. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? Nada, que cierre la puerta. ¿Tiene novio? No sé. Nena, ¿qué tenés acá? Qué ligada que está, che. Y esta otra también, a ver. Que no se pierda la buena costumbre. Muy bien. Seguimos en el próximo programa. ¿Cómo? Seguimos en el próximo programa. Muy bien, felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Oscar Velaza. Hasta luego.